Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Hora Libre TV, edición 2019. Este programa está auspiciado por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y también este año la Universidad Nacional de Cuyo nos apoya a través de la Secretaría de Vinculación Social y gracias a estos dos organismos podemos estar hoy aquí compartiendo con chicos y chicas de Mendoza este programa. Así que les voy a pedir que se vayan presentando. Mi nombre antes es Noelia y bueno, les doy la bienvenida a todos los chicos y chicas. Hola, me llamo Ana Serena y soy de primero o segundo de la escuela Cacique Guaymallén. Hola, me llamo Ailén Rojas, soy de primero o segundo de la escuela Cacique Guaymallén. Hola, me llamo Zoe, voy a primero o segunda de la escuela Cacique Guaymallén. Hola, me llamo Ailén Morales, soy de primero o segundo y voy a la Cacique Guaymallén. Hola, me llamo Melanie, voy a primero o segunda y soy de la Cacique Guaymallén. Hola, me llamo Martina, voy a la escuela Pablo Freire. Y sos de La Poderosa, ¿cierto? Hola, soy Gustavo, soy de La Poderosa. Yo soy Maximiliano Orozco y pertenezco a la agrupación La Poderosa de Guaymallén en los barrios Los Hornos. Hola, soy Ramiro. Soy Noel y pertenezco a la agrupación de La Poderosa. Soy Nadia y pertenezco a La Poderosa. Soy Martín y soy de la agrupación de La Poderosa. Soy Mica y soy de La Poderosa. Hola, soy Fernando Tejerina de quinto segunda de la escuela Cacique Guaymallén. Bueno, como habrán podido observar los televidentes, tenemos aquí chicos de una agrupación política y social que se llama La Poderosa. En particular, ellos vienen del barrio Los Hornos y además la escuela Cacique Guaymallén, que bueno, también está aquí en nuestro territorio. Sin más preámbulos, vamos a ver entonces el video que han preparado los chicos del barrio Los Hornos, de La Poderosa, sobre lo que les gusta. Fuimos aprendiendo desarmando las motos. Nadie lo enseñó, güey. No, nadie. Buscábamos por internet o le preguntábamos a los viejos. Ajá. Y los respondían ahí, hasta por ahí nomás. Ajá, pues se rompía algún carburadorcito y le preguntaba qué mierda le pasaba y te decían el flotante o algo. Y nada que ver lo que decían los viejos. Entonces lo picó el bicho la curiosidad y empezamos a desarmar ahí y le dimos cuenta que era eso. Y si no lo sabíamos, lo buscábamos por internet. Así fue. Una 50, una sanetita, y como sabía que él tenía 50, me empecé a juntar con él y empezamos a arreglar las motos juntos. Y para mí, el esfuerzo fue ponerme la pila en la escuela y decirle a mi hija que me compró un 110. Uh-huh. Y bueno, también me ayudó a pagarla, los 110. Trabajé en el Saucelandia, junté 1.500, y esos 1.500 se lo dio a mi hija y mi hijo puso el resto para la moto. Claro. Claro, tener la moto nos empezamos a juntar y nos empezó a gustar y empezamos a juntarnos más chicos, empezamos a andar más seguido, todos los chicos mejor. Y ahora nos juntamos a ver qué problema tiene esa moto, aquella, la roja. Recién la hace arrancar en la mañana. Ajá. No tenés que salir ahí nomás, tenés que hacerla que caliente. Claro. Y ella, como esta no regula, la regulé para que caliente el motor. Ajá. Y retiene el motor. Eso le permite pasar un poco más en asta para que quede, no hace falta acelerarla para que quede prendida. Claro. Eso lo hice. Joder. Llaman a los milicos y está acá la comisaría nomás. Claro. Por... Sí. Sale, ahí está, acá nomás, entonces ahí nomás te cae el móvil. Y si te ve afuera, te manda para adentro o si no, te quiere quitar la moto. ¿Pero por una cuestión de que les molesta a los vecinos o porque la policía tiene algún prejuicio con usted? ¿O porque ahí la policía dice, bueno, no sé, reportaron un robo, qué sé yo, le echan la culpa a usted? Porque capaz que lo milico porque esta no tiene patente y capaz que piensa que está choreada la moto. Claro. Y por ser vivir acá, bueno, nos metemos para acá y dicen, esa moto está choreada porque no tiene patente, no tiene nada. Claro, la andamos así desarmada y se piensa en cualquiera. Y como estamos todo el tiempo y pasa... varios para allá al fondo y son los que en realidad roban,
lo confunden con nosotros y los tienen refichados igual. Cada rato. Y a mí nunca han traído, a mí en mi caso nunca me han parado los micos. Acá en el barrio. ¿Te han quitado la moto? Sí, me lo han quitado, pero no acá en el barrio. A él, por ejemplo, ya lo pararon acá en el barrio. Sí, ahí atrás en el callejón me pararon. Y al Camilo le tiraron un tiro, ¿no? ¿Cómo es eso que te tiraron un tiro? Una vez venía aquí, pasando en mi casa yo, en la pita, y venía cruzando por la calle, y lo vi, y así, y me iban a y iba por allá, y allá vio, hay un puente por allá. Sí. Y me metí por el puentecito, y me venía el padre, y se escuchó y me tiraron un tiro así, y seguí de la chimaya, me di cuenta que se podía cortar la mano, así. Que así me estoy yo cagando porque me iban a quitar la moto. Y tiene una vuelta con cacho, güey. Sí. ¿Qué pasa? ¿Se te cagaron? ¿Te metieron? O sea, metieron un tiro al aire, digamos, como para. Para hacer lo que se pare, como. Y ahí sí, iba a cobrar igual. Y lo han frenado, o sea, le han dicho, loco, que no tenés papeles, no sí, sé qué. Sí. Dice, porque yo antes esta la tenía planchada y se me paró. Tenía el ferrito operado nomás. Me dice, ¿por qué tenés la moto así? Le digo, no, porque se me cayó y se me rompió el farol. Mentira, era para que se la compre. Me dice, ¿por qué la has puesto la del internet? Le digo, para que no ande sin luz. Dice, ¿y para qué la has bajado tanto? Le digo, porque me gusta estar, que esté bajadito. Dice, bueno, tomate el palo antes y dice, andate caminando. O sea, sacá la llave de la moto, colgátela en el cuello y andate caminando. Dice, si no, si te veo vuelta, te la quito. Así, brillo, me dijo. El agarrito de que me caminando de allá al fondo, venimos caminando acá. ¿Y no le han acusado de que de esa moto es robada? ¿No le han dicho algo así o no? Sí. Fuimos aprendiendo desarmando las motos. ¿Por? Nadie lo enseñó igual. Buscábamos por internet. Ajá. O le preguntábamos a los que lo vieron. Y nos respondían ahí hasta por ahí. Ah, pues se corría algún interrogadorcito y le preguntaba qué mierda le pasaba. Y le decían el flotante o algo. Y nada que ver lo que decían los viejos. Entonces lo picó el bicho la curiosidad y empezamos a desarmar ahí. Y nos dimos cuenta que era eso. Si no lo sabíamos, lo buscábamos por internet. Y así fue. Todo para incriminarlo, decirle. Quitarle la moto, porque eso es lo que con eso ganan plata ellos. Se van a la playa San Agustín y ahí la ven, qué sé yo, lo que hacen con la moto. Algunos le quitan las motos y se las dejan ellos para sacar los repuestos y ponérselas a la moto de ellos. Claro. O vender los repuestos. Veíamos entonces el video que habían preparado jóvenes del barrio Los Hornos, de La Poderosa, en el que, bueno, cuentan cómo ha surgido la amistad entre ellos a partir del arreglo de las motos y también aprovechan para denunciar algunas actitudes que tiene la policía para con ellos. Y en ese sentido me gustaría conversar con ustedes por qué creen que la policía tiene esa mirada de ustedes y qué les dirían al respecto para modificar esa concepción que se tiene por ahí de ustedes. Lo tienen esa mirada de ese estereotipo que digamos por ser un del barrio directamente. Si no, o sea, pasan cosas en el barrio, por ejemplo, y no vamos a buscarnos a ellos y no lo dan bola por ser del barrio directamente. ¿Entendés? Y cuando pasa algo de afuera, vienen a buscarnos nosotros adentro por solamente cruzar visera o por vernos de esa manera vestidos. Y por estar en un suburbio y ser de una villa y tener ese lenguaje. Y me encantaría decirle que vean un poco más de adentro, de lo que está pasando adentro del barrio, y que somos gente buena, laburadora, que se levanta todos los días temprano para ir a laburar y ganarse el pan de cada día. Y que no tengan esa mirada que solamente los miran por tener visera y por la forma en que nos vestimos y la forma que actuamos. Y nada, que tenemos ese estereotipo. A los chicos también lo han acusado varias veces de robo, de falsas acusaciones. También por las motos, que no tienen patente, pero a ellas les gusta estar con la moto, no hacen daño, nada. Solamente tratan de disfrutar el momento y la infancia que tienen de ellos. No sé si quieren contar algo. No, también te trata mal la policía por vestirme así. Vio piercing, visera. Y dicen que sos turro y seguro que andas robando. Y por la moto que no tiene. Por ejemplo, yo la moto la plancho y le saco los plásticos y dicen esa moto es choreada. Y no es así, si la moto me la gané trabajando y los policías piensan que es choreada y gente afuera también piensa que uno anda robando en la moto porque le pone escape ruidoso y todo eso y se enoja, no sé por qué, nada que ver. A uno, yo lo hago porque me gusta.
igual que a él nadie en el barrio, porque está el barrio nosotros y hay otro, y siempre lo acusan a él lo que pasa porque andaba en una moto que la tenía stun, digamos, sin luces y con un escape, y siempre le echaban la culpa a él, lo que pasaba, se lo decían que era él. Y no era así, andaba en mi casa, andábamos en mi casa en las motos nomás, y eso te hace sentir mal. También relataban una situación que se da, que por ahí les quitan las motos y ocupan los repuestos las mismas policías o los venden. Martín contaba al respecto, no sé si quieren agregar algo. Y sí, cuando te la quitan ellos a la moto, te la usan para los repuestos de la moto de ellos, si no van y ellos mismos a veces la sacan y lo revenden a los que le van a comprar a veces. Porque son así, vos ves, y tienen manso auto, manso móviles, gracias a los repuestos que le sacan a los autos, motos que le sacan a los... Porque hay algunos chicos que van andando, digamos, algunos lo mandan a comprar y van y se la quitan. Eso que lo mandan a comprar, eso. Se la van y se la quitan porque no anda con los papeles comprando, no anda con el casco. Y van y le sacan los repuestos y ¿cómo se llama? Y se las ponen ellos a las motos para andar ellos. Para hacer cualquier cosa. Hay muchas veces, como a él lo ven y lo siguen a él, porque a veces lo mandan a comprar. Anda con el casco y todo y lo siguen. Y bueno, y hay veces que nos juntamos en mi casa a desarmar las motos y hablar de motos, qué moto nos gustaría tener y cómo dejarla en la nuestra para que quede mejor y ande más rápido, con los chicos, el Ramiro y el Gustavito. ¿Cómo surgió la idea de juntarse? No sé, yo a ellos los conocí hace poco. Y ellos me invitaban a su casa, todo, para arrendar la moto, todo. Y yo les prestaba herramientas, todo, y todo. Y echamos los huevos por ahí por el barrio, por ahí, ¿no? Andamos por ahí por el barrio. Y alguna vez sí, lo ponemos a desarmar las motos. Digamos, ahora la mía se me fundió, ¿vio? Y después tenemos. Y ahora, digamos, que el mal cielo lo vamos a poner a desarmar. Y ahí, después volvemos a salir de vuelta. Más que nada el hobby para despejarnos de todo eso, ¿entendés? Nos juntamos la moto y empezamos a desarmar, sabiendo nada. Empezamos a improvisar o a preguntar y más surgió la amistad por el tema de conversar y todo el tiempo. Y se fueron uniendo los chicos también, Martín y Gustavo. Antes eran ellos dos nomás que estaban con el tema de la 50ita de la moto y se empezaban a desarmar. Bueno, me empecé a meter con ellos. Y la idea de ellos es tener su propio taller, digamos, ¿no? En taller ahí para desarmar motos y todo eso y armarla. Al Martín también le gusta un montón la mecánica y quiere meterse más en el tema. Y vamos aprendiendo día a día, cada vez desarmando un motor. Algunas veces la mandamos y la moto quedó ahí, otras veces le pegamos en el blanco y la moto sigue andando. Y si se rompe la moto, la arreglamos nosotros directamente. Si la arreglamos o no la arreglamos, no importa, lo mismo le divertimos desarmando ese motor. Bueno, genial. Bueno, ¿les parece que vayamos al corte? ¿Enseguida volvemos? Enseguida volvemos con mucho más Hora Libre con jóvenes del barrio Los Hornos y de la agrupación La Poderosa. Ya venimos. Bienvenidos al segundo bloque de Hora Libre TV edición 2019. Aquí estamos con jóvenes del barrio Los Hornos que en este bloque nos van a contar acerca de sus preocupaciones sociales y nos han preparado un video muy interesante en el que muestran algunas de las necesidades que hay dentro de su barrio. Lo vemos. Vamos yo y mis hijos con el coche, cargamos agua en un bidón o en el tacho azul. Así que con eso, bueno, tenemos para tomar agua, hacer la comida, ellos que se laven. Para bañarnos nos vamos a la casa de mi papá o mi mamá, porque ellos tienen ducha. Así ¿tienen que nos calefón, bañamos. O sea, pueden ¿cómo calientan el agua? Claro, tienen un calefón a leña, así que nos bañamos allá. Y si no, bueno, por ahí caliento agua acá, hago fuego y caliento agua para bañarnos acá adentro. Para que no pasen frío, porque prácticamente siempre se bañan a última hora, así que nos bañamos acá.
Y del tema del agua, bueno, ya hablamos con el de la Unión Vecinal y resulta que supuestamente para el mes que pasó era que iban a entrar los caños madre, que la que única que no tiene agua en este caso sería yo, porque todas tienen conexiones clandestinas, como dicen, pero todos tienen agua. Así que la única que sería que no tiene agua sería yo, nada más. Pero con la electricidad también lo mismo, en cuanto a las conexiones. Claro, con la electricidad, bueno, nosotros estamos conectados todos de la calle. Uh-huh. Bueno, una parte de la calle, el otro tiene medidores. Uh-huh. Pero yo por los niños sí o sí tenía que tener luz. Uh-huh. Así que si me la venían a cortar, igual me iba a volver a enganchar. Claro. Pero por el tema de los chicos más. Y con el agua sí es súper importante. Estoy peleando todavía por el agua para ver si me lo vienen a colocar. ¿Y qué otro reclamo crees que te parece importante hacerle a la municipalidad o a, en cuanto, por ejemplo, a la pavimentación o en cuanto a, no sé, lo que y se que, te ocurra? Que sería bueno que se preocupen más por el barrio y que, porque hay gente que acá los niños, como ser mi hijo, sufren mucho por la piel, con la tierra. Y tiene mucha contaminación y sufren de hongos y se le lastiman, se le va comiendo la piel y paso permanentemente en el médico y acá no hay médicos tampoco, porque los doctores que están acá te atienden cuando quieren y a la hora que quieren o por ahí no vienen. ¿Los que están acá dónde sería particularmente? El Sauce, Sauce, claro, en el hospital de Sauce, no sé cómo se llama el hospital, pero sí. Vamos al centro de salud ahí. Claro, o sea, alguna persona se enferma y van, es el lugar... El único lugar que tenés cercano como para acudir a una urgencia. ¿Y ni siquiera los fines de semana no trabajas? No, no funciona. ¿No funciona los fines de semana? No, y si tenés que irte al Carrillo o al Noti, que en el Noti te demandan también para otros hospitales por lo que está muy saturado, así claro. Que es muy complicado. Sí, estaría bueno eso, que consiguieran más médicos en el centro de salud y que hubiera una guardia. Claro. En el caso de alguna urgencia, porque como sé nosotros, no todos recurrimos con plata. Claro. Y hay otras que son madres solteras y tienen muchos niños también y se les hace difícil porque no tienen trabajo y no tienen para recurrir a un centro de salud en una emergencia y tener que salir a pedir plata a todos para poder salir. Claro. Y acá, bueno, los vecinos muchos tampoco tienen mucha ayuda porque se te enferma un niño y tenés que salir a urgencia y no te ayudan, o sea que tenés que recurrir sola a los medios que sea. Uh-huh. Y bueno, y eso. Y lo único del agua, sí, reclamaría mucho el agua porque a mí me hace mucha falta. ¿Sabes qué? Bueno, quizá un poco saliéndome del alineamiento de estas preguntas, pero es algo que me llama la atención, el hecho de venir tantas veces acá al barrio, de ver muchas madres que se encargan de sus hijos y una cuestión muy vinculada también a la maternidad y por ahí muchas cosas recaen únicamente sobre ellas. Y no sé, la verdad, ni conozco demasiados padres o padres que se encarguen de sus hijos o que estén vinculados también con todo este tema del cuidado, del que me decías, de la piel, de la salud, de las enfermedades. Parece que todo recae sobre la madre. No sé si es tu caso, si es el caso sí, de alguien que conozca. Es que caso especial, yo vivo con el papá de los chicos, ¿cómo se llama? Pero él es como que si el niño se enferma, no le importa. Claro. Y en el hospital, por más que vayas con el papá, siempre piden la mamá. Porque es la que recurre, o sea, está todo el transcurso del día con el niño. Así que prácticamente en el hospital siempre, si al niño le pasa algo, va a ser la mamá. Claro. No está el papá de por medio. Así que, y en este caso, bueno, y yo en mi casa, esta casa es de mis hijos, porque prácticamente ellos con su asignación, ellos construyeron la casa. Compraron material, todo. Y bueno, yo con mi marido pusimos la mano de obra, como decimos, y levantamos la casa entre los dos. Así que, yo le dije, mientras que ellos vivan bien y en un lugar bien. Ahora, en cuanto a, sí, el pozo séptico, me contabas un poquito de... Claro que el pozo, hay mucha gente acá que el pozo lo tiene, o sea, solamente de tierra. Y lo hacen de 8 metros de profundo y lo tapan con palos y chapas de arriba. Y después se llena ese pozo y van haciendo otro pozo a la par. Y así. Es peligroso para los chicos también. Sí, es muy peligroso porque tenés que, sí o sí... Sería bueno que lo hicieran de concreto porque vos lo tapás y vos después venís, lo vacían y haces un solo pozo nada más en la zona, en el lugar donde vivís. Claro. Pero muchas de acá tienen así, tienen varios pozos en el lote. O sea, la mayoría de las casas, si no todas, no tienen baño y es la... Claro. Es el método. Como ser yo, que yo todavía no termino mi baño, sí lo voy a hacer de concreto porque yo tengo niños chicos. Uh-huh. Y son re peligrosos, andan por todos lados, así que...
si me conviene hacérmelo de concreto. Claro. Por eso es que no lo he terminado todavía, pero porque está muy caro el material. Pero la demás gente de acá sí, todos tienen pozos simples. Así que si no, bueno, tienen que esperar a llamar a un camión, que creo que le cobra algo de 1.500 pesos por venir y vaciar el pozo. Depende de dónde lo tengan en el lote. Como será a mí ahí, me lo cobran en 500. Y bueno, a ellos creo que le cobraban entre 1.200, 1.300 pesos, pues lo tienen al final. Claro. Y bueno, lo demás no sé. Pero sí, son pozos peligrosos. Sí, que sería bueno si la municipalidad se pusiera un poco para hacer las cloacas también, estaría muy bueno. Pero creo que vamos a pedir mucho y esperamos para mucho tiempo, me parece. Bueno, gracias. Los jóvenes del barrio Los Hornos entonces decidieron ponerle el micrófono y la cámara a protagonistas de su propio barrio que relatan acerca de las necesidades de acceso a los servicios básicos como la cloaca, el agua y también la electricidad. Así que bueno, los tenemos aquí por suerte para seguir charlando con ellos acerca de esta situación. No sé, bueno, cuéntenos por qué han elegido mostrar esto en esta sección del Revelados. Lo decidimos mostrar con los chicos a la situación de nuestro barrio porque afecta mucho la falta de recursos, como el ejemplo de agua, que hay compañeros y compañeras que no lo tienen y tienen que salir a pedir a la calle o ir a un surgente que queda 20 kilómetros afuera y cargando baldes, las compañeras, para cocinar, bañarse y usarla para su uso personal, ¿no? También la falta de pavimentación, la tierra, afecta mucho a los niños en el sentido de que son alérgicos. También el sistema de iluminación. Eso también lo estamos pidiendo y como no lo dan respuestas, nos haría mucha falta la iluminación, que a veces se pone jodido el barrio en la noche. Después también sobre la pavimentación cuando llueve, lo afecta un montón en el sentido de que se inunda todo, hay casas que también se llueven y vamos a la municipalidad a pedir nylon y te dan la pequeña parte del nylon y que no alcanza a cubrir ni siquiera la mitad del techo. Y cuando vamos a pedirlo lo dan eso y lo dan uno por familia directamente, sabiendo que en cada casa viven más de 3 familias y el sistema de colchones y todo eso. Hemos pedido a la municipalidad y la municipalidad hace la vista gorda y en la época que vienen solamente son en elecciones y no en el trayecto del año no se acercan al barrio y tienen miedo a ensuciarse los pies por ser una villa que te da miedo entrar. Van a buscar solamente en la hora de elecciones y todo lo arreglan y con eso y vienen con el verso y se van y no arreglan nada. Vienen a ilusionarnos con el sistema de recursos y todo eso. Bueno, acá tenemos un compañero que le hace falta el recurso de agua y va a contar. ¿Querés contarnos cómo es la situación diaria de tu familia? Bueno, yo no tengo agua y tengo que ir a buscar la casa de mi tía con unos tachos. Y, ¿cómo se llama? Y le pagamos el agua también nosotros. Y bueno, me siento mal porque tengo que ir a buscar agua hasta la villa y otra que no tengo para bañarme, nada. Y tengo que ir a buscar agua, tengo que calentar todo. Con unos baldes de 20 litros. Entonces, caminando. Ajá. Uh-huh. Van acarreando el agua, sí. Y la traen para después calentarla, sí. Para poder bañarse. Todo eso. Bueno, no sé si quieren contar algo más. Sé que estos pozos que se veían en el video, recién me contaban que bueno, que se juntan vecinos y vecinas para hacerlos. Y quería que pudieran contarle a la audiencia qué otros proyectos hay dentro del barrio que ha generado La Poderosa, que bueno, que los llevan a cabo y también para qué les sirve a ustedes. Bueno, dentro de La Poderosa tenemos varios talleres de alfabetización de adultos. También tenemos varios talleres de capacitación de carpintería que están participando los chicos. Y sirve, carpintería sirve para enseñarlo a ellos y que tengan su changuita, que digamos, para ganar su propia plata. Han aprendido un montonazo, se arreglan las camas, los roperos y también pueden salir afuera a arreglar cosas de las vecinas de otros barrios para entrar una administración a la casa también. Martina también está participando en la alfabetización de adultos. En la huerta también hay muchos talleres. Cultura, la murga, vienen profesores y profesoras de otro lado a enseñar murga a los chicos para salir a la marcha y aprender a tocar el bombo.
También hay comunicación popular donde los chicos están participando también, que los juntamos todos los días a mostrar la situación de nuestro barrio. No solamente son cosas malas tampoco, sino cosas buenas que nos enorgullece todo el tiempo. También las compañeras se están ingresando al tema de comunicación, a aprender a manejar la cámara. Y el tema de carpintería está buenísimo porque empieza para fortalecer el barrio, ¿no? Para aprender algo más y nada, ser alguien más trabajando y traer un recurso más a la casa, ayudar a nuestros padres y madres que todo el día se esfuerzan para que nosotros seamos alguien algo mejor. Y no sé si quieren contar algo más, ustedes. También. Allá las chicas que no han hablado, Mica, Carti. Bueno, nos vamos entonces a un corte. Enseguida volvemos con más Hora Libre TV por Giramundo Televisión Comunitaria. Tercer bloque de Hora Libre TV. En esta oportunidad estamos con jóvenes del barrio Los Hornos y también de la Escuela Cacique Guaymallén. Este programa es auspiciado por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y en este bloque vamos a trabajar por decisión de los chicos y de las chicas sobre educación sexual integral. En esta oportunidad nos han preparado un video los jóvenes de La Poderosa, en el que bueno, van a trabajar de manera integral en la educación sexual. ¡Qué raro que no ha venido la mía! ¡Qué raro! ¡Ah, ya viene! ¡La mucha! ¡Hola, Bachi! ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Y vos? Bien. ¿Qué están haciendo? Nada, tratando. Estaba esperando a vos. ¿Saben qué es lo que es? Sí, sí sabemos. Educación sexual integral. Bien, ¿y lo han enseñado en la escuela algo? Sí, una sola clase nos dieron en sexto nomás. ¡Mía, llegaste! ¡Hola, Mica! ¿Cómo andas? Todo bien. ¿Qué estás haciendo? No, está en el baño. Ah, echándote una mía. No, un cloro, un cloro. ¿De qué estaban hablando? De eso. ¿Y qué es eso? De educación sexual integral. Ah, a mí yo lo conocía como educación sexual nada más. Uh-huh. A mí me lo enseñaron en la secundaria. Me dieron cuatro clases, me enseñaron más que nada lo básico. Uh-huh. Que sería los métodos para cuidarse y me enseñaron a ponerle un preservativo a una menor. Uh-huh. ¿Y qué métodos te dijeron? ¿Qué métodos me enseñaron? Uh-huh. Ah, el preservativo. Bueno, lo más básico, que sería la pastilla y eso. Los que han salido ahora no me lo han enseñado, pero uh-huh. Sí los conozco. Ah, no, a mí me enseñaron... nosotros una regente nos lo enseñó. ¿Qué? ¡Cállense que estoy hablando! No, mentira. La regente nos enseñó de la educación sexual, que habían dos niñitos y vino... Que habían dos niñitos, sí, que se estaban tocando, que se iba, que estaba bien que se tocaran el cuerpo. Entonces nos dieron una sola clase nomás. Sí, en sexto. No, nos enseñaron lo básico, cómo cuidar. Ah, nada. Me mierda. Verdaderamente. Y che, va, yo no me siento incómodo hablando esto en público, viste que hay personas que se sienten re incómodas. Ajá, no, sí, yo me siento bien. Yo como que si nos juntamos así, uh-huh. Hablemos y total. Cada uno sabe más que otros. Sí. Moscas. Sí. ¿Sabes la mosca? ¿Sabes la mala mosca? Y que... Yo conozco los únicos métodos que conozco es el... Conozco el preservativo de mujer y de hombre. Yo conozco la pastilla y el DIU. Yo el chip y la inyección. Inyección. Bueno, bueno, yo conozco más que nada el calendario de los días fértiles, pero no te ayuda mucho porque está la preyaculación. Y ¿qué más conozco? El parche también anticonceptivo y la pastilla el día después, pero no, sí. No es un anticonceptivo la pastilla el día después. Se usa en algunos casos. Nada más. Igual no me gustaría que el tema se base en hombre y mujer, porque no lo dan solamente. No, también están las lesbianas, los gays y los bisexuales. Y estaría bueno que lo dieran igualitario para todos, no solamente para el hombre y la mujer, al tema de ese.
Igual esos que vamos por el centro y te dicen, te voy a romper el culo. Claro. Que es muy bueno, o sea. Sí, obvio. Pero tú desubicado eso. Que te digan, linda, bueno, no le das importancia, vale, seguís caminando. Pero que te digan, te voy a romper el culo, Cualquiera queda. Igual que ella, vamos por el centro y veo una mujer con unos cardos así. No, pero él, no me pasa nada eso porque no, sigue siendo mujer. Pero sí, ya sigue siendo mujer, pero queda rechazo. O sea, no queda muy higiénico que vos digas, hola, y si te dan los cardos así a dos cuadros. O sea, igual que cuando vemos a los chicos con ropa ajustada o... No le digo nada, yo, porque siguen siendo hombres. Sí. No es otro mundo. Y no, sí, cada uno se viste como quiere, cada uno usa la moda que quiere. Igual que cuando lo ven con el pelo largo, dicen, ay, aquel es re nena, re maricón, re esto, se parece una nena y no. Sí, más vale, y no, es así. Igual que si las mujeres jugamos al fútbol. Ya le dicen marimacho, machona. Porque en la calle con pantalones cortos de hombre. Si cada uno elige el deporte que quiere, cada uno hace lo que quiere, creo yo. Igual viste esas niñas o esas pendejas de 12, 16 años que se embarazan. Va, yo lo veo mal, te arruinas la vida por una parte. Porque está bien que un hijo no es un error, pero te arruinas la vida. Quema muchas etapas. Y igual eso que dicen los hombres, algunos hombres machistas que dicen, es necesario que te quedes en la casa porque vos estás para esto o esto. No, si también está el hombre y existimos los dos, el hombre y la mujer, para cuidar también el claro, en caso ponerle que la mujer fallezca, qué sé yo, el padre exige el coso de hombre y mujer. Uh-huh. Y de madre y padre, más que nada. Sí. Pero está bien. Uh-huh. Así que ese es el tema, más que nada de ese. Bueno, ¿ya entendieron qué es lo que es ese? Sí, sí, más o menos. Está interesante igual. Ajá. Bueno, chao, Mito. Chao. Chao. Veíamos el video sobre ESI elaborado por las jóvenes del barrio Los Hornos. Y bueno, quería preguntarles, porque charlan acerca de muchos temas en esta conversación entre amigas que han representado, bueno, ¿por qué decidieron mostrarlo de esa manera? Y ¿por qué eligieron también hablar sobre esos temas? ¿De dónde sacaron la información? Porque en realidad ahora en las escuelas no se está dando mucho. Y entonces nos pareció hablar del tema más que nada para que lo empezaran a dar más en las escuelas. Pero comentaban que habían tenido una clase en sexto por ahí, claro, o cuatro clases, y se acordaban, las podían contar con los dedos de una mano la sí, cantidad porque de clases. No se dan mucho igual, no dan muchas tampoco cuando lo dan. Ajá. ¿Y cómo hacen para informarse? Entonces estaría, yo más que nada he conocido más en mi casa. Uh-huh. Me han enseñado más cosas en mi casa, cómo cuidarme y... Pero en la escuela no me han enseñado mucho, más que nada, como decía, lo básico, que serían los métodos que hay para cuidarse. Uh-huh. Bien. Charlaban también acerca de la violencia que se ejerce hacia las mujeres en la vía pública, que por ahí somos víctimas de algunos acosos, de algunos gritos y maltratos. Por ahí quería preguntarle a los chicos, a los varones, ¿cómo viven esta situación ustedes? ¿Cómo lo ven? Si lo hacen y les cuesta modificarlo. No, en mi caso, o sea, no ir por la calle diciéndole a todo el mundo barbaridades. Pero sí, ahora en este tiempo te cuesta decirle algo a una mujer teniendo el miedo de que le moleste o cualquier cosa. Si diciendo algo, ¿cómo se llama?, positivo, también tenés miedo al miedo de que la piba o pibe se moleste, digamos. Y también surge en el sentido del hombre, que hay mujeres que también le tiran piropos a los hombres y son barbaridades, y también te hace sentir incómodo, ¿no? Por ser hombre tenés que aceptar el piropo, si no sos de otro, no te gustan las mujeres, digamos, sino también que se hace sentir incómodo en el hombre. Y es el tema de sacar información para hacer el video, todo eso no se está dando en la escuela, porque siempre hay un profesor que queda en hora libre y bueno, se le ocurre dar ESI en la escuela y listo. No es como, sería una hora recreativa, digamos, o una cosa de salir de la estructura de la escuela y darnos ESI.
para mí tendría que ser una clase más, o sea, una de teoría o como matemáticas naturales o ciencias sociales. Tendría que implantarse más en la escuela porque es un tema muy importante, porque hay mujeres que, y chicas y chicos que no saben del tema solamente porque no se está dando en la escuela. Y también que se sienten incómodos a expresarlo, ¿por qué? Porque no están acostumbrados a hablar sobre el tema y todo eso. Y se buscan en la madre o en internet, que algunas veces hay cosas muy raras en internet que no son las efectivas. O sea, los chicos también se sienten incómodos. O las adecuadas para la edad, ¿verdad? Bueno, No, sí, hay chicas que dicen bastantes cosas que te pegan el cobra porque dicen cosas de barbaridades que ni sabía qué significaba. Yo una vez gritaron una cosa que no lo voy a decir, pero te quedas reimpactado. No solamente son los hombres, sino también las mujeres. Hasta, qué sé yo, en mi curso las mujeres se le va la mano re fuerte, ¿ves? Porque te tocan y que te sentís re ofendido y a mí no me gusta que me toquen. Y bueno, no sé, no son solamente los hombres nomás. Por ahí una diferencia que yo noto es que ustedes los varones salen a la calle muy seguros y no tienen miedo de que se los lleven, de que los violen, que por ahí nosotras sí. Entonces, de alguna manera, a veces nos afecta de manera distinta ese que para el hombre puede ser un piropo, para nosotras a veces es una ofensa. No sé si las chicas están de acuerdo conmigo, si lo sienten así, o cómo lo viven. Por ahí, las chicas de la cacique. Ah, pensé que habían pedido ahí el micrófono. No, sí, no sé, pero... Y bueno, eso es verdad. La mayoría de los piropos, entre paréntesis, entre comillas, son más de hombres a las mujeres. Pero eso también va debido a las edades. Hay hombres mayores que lanzan esos piropos a prácticamente de niñas. Y creo que eso está bastante mal. Y no es que simplemente sea de jóvenes, de nuestra edad, por lo menos. Sería normal, entre comillas, para chicos de nuestra edad. Podría ser tolerable, pero ya persona de edad mayor, ya bastante. Si preguntamos a muchas de las chicas, va a ser que un hombre mayor les haya dicho esas cosas, no un chico de su edad o una chica, la mayoría. Y es un tema para pensar. Y el caso de las ESI, es verdad que debería ser como una de las materias más integradas en las aulas con los profesores y eso. Pero también debe haber un poquito más de atención a estos temas, porque si bien algunos chicos no dan la importancia a matemática, lengua, arte plástico, etcétera, mucho menos a ESI. Y a algunos, y hay chicos también, no digo que todos, que le dan cero importancia. Pues sí, que perdería el interés si la incorporáramos a la ESI como una materia más. Tal vez los estudiantes de secundaria no, y de primaria no le prestarían tanta atención, no les llamaría tanto la atención saber sobre el tema. En la mayoría estaría perfectamente bien, porque se adecuaría y prevendría muchos casos de violencia de género, violaciones, abusos, acoso. Estaría perfecto, pero también el interés de los chicos tiene que ser un poco más, no digo que esté mal, el interés de los chicos debe ser un poquito más y tomarlo con un poco de madurez, porque en mi curso, en otros cursos, se le dan el libre albedrío de reírse. Pero, bueno, no digo que no sea gracioso o que me parezca un poco vergonzoso, pero que lo tomen con un poco de madurez, porque son cosas que pasan en la vida. Espectacular. Bueno, si les parece... perdón. Lo que dice él del tema de que no van a llamar la atención y no van a ser tan responsables es por la estructura que se está dando con ESI. Si viene una profesora y no está especializada en el tema, a mí me viene y me cuenta una experiencia que tuvo con una alumna que quedó embarazada. Y esa se basa en la estructura. Y también de que dice que somos un conjunto de células emotivas y nada. Y bueno, si a mí me interesa lo que es ESI, lo que quisiera aprender es si hay más métodos de anticoncepción y cómo respetar mi cuerpo, cómo respetar el del prójimo, cómo no ser violento de una manera
manera, eso digo que va a llamar la atención de los pibes en un sentido, ¿no? Pero si viene una profesora que no está especializada en el tema y no sabe armar una estructura de ESI, claro que el pibe se va a aburrir porque está diciendo lo que ya sabemos. Entonces, si te llama la atención haciendo lo que no sabemos, capaz que puede captar la atención de ese pibe y piba. Digamos, digo que tiene que romper con la estructura que se está dando y armar nuevas estrategias estudiantiles para que los pibes y pibas presten atención en el tema. Eso no va a querer decir. Bien. Bueno, tenemos un videito más para ver que han preparado estudiantes de la escuela Cacique Guaymallén en conjunto y en apoyo con estudiantes del Colegio Magisterio. Y vamos a seguir debatiendo acerca de estereotipos y también sobre identidades de género. Preparado entonces estudiantes de la Escuela Cacique Guaymallén, la Bella Durmiente también ronca, para trabajar sobre educación sexual integral. Bueno, cuéntenos entonces cómo surgió la idea de hacer esta obra de teatro y de grabar el video también. Bueno, la verdad es que nosotras no hicimos la obra auténtica, la hicimos un poco a nuestro modo. El vestuario también lo hicimos a nuestro modo, que porque la princesa siempre tenía que usar vestido y el príncipe siempre tenía que usar pantalón y camisa. Entonces ahí hicimos que el príncipe se vistiera con una falda y una capa y yo me vistiera con un jean y una camisa. Buenísimo. Bueno, a los chicos que no lo habían visto el video, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció interesante? ¿Qué rescatan del video? Te cayó el ocho, Ramiro.
Vamos. No sé, a mí me pareció que está bueno el video y aparte de cómo lo hicieron, que el príncipe se vistiera con falda y capa y la... Bueno, la mente, no sé qué quiere que se vistiera así. Como el hombre y el hombre y la mujer. Eso estuvo bueno. Las chicas también en el video anterior trabajaban al respecto, que decían, bueno, que cada uno se vista como quiera. No sé si quieren agregar algo ahí al respecto. La Mica quiere decir algo. Pasamos al micrófono entonces. Sí, porque no hace falta más que nada que sí o sí tenga una ropa o un color el hombre y la mujer. Como ser el nene celeste y la nena rosada. No, si cada uno puede usar el color que quiere, o la ropa que quiere. O los chicos también, como nosotros decíamos, la ropa ajustada. ¿Por qué los chicos no pueden usar una ropa ajustada? Porque ya le dicen que es mujer o qué sé yo, porque las mujeres usan calza. No, cada uno puede usar lo que quiere y usar el color que quiere. Si cada uno es dueño de vestirse como quiere, con la ropa que quiere, no hay un color o una ropa definida para el hombre y para la mujer. Bueno, Ailén. También lo que no podíamos, o sea, lo que no cambiamos, que lo tuvimos que haber hecho, no sé por qué, fue porque el príncipe siempre tiene que despertar a la princesa un beso, que también puede ser la princesa que vaya en una misión y pueda despertar al príncipe. Uh-huh. Buenísimo, muy buena la reflexión. Bueno, esto entonces, si no quieren agregar algo más, alguien acerca de educación sexual integral o algo más que les haya quedado en el tintero. Sí, acá Ailén, ¿nos pasarías el micrófono? Dáselo a Maxi, por favor. Lo que vi en el video es que rompieron con la estructura que son el estereotipo que quedaron, el estereotipo, claro, y quedó que el hombre y la mujer y todo el tiempo. Y está buenísimo que sea dos mujeres que hagan el papel de la mujer haga el papel del hombre, está buenísimo. También se ve en las clases de DS igual que están dando, que siempre es para el hombre y la mujer, lo que decían las chicas en el video, que haga un poco de diversidad en las clases, que sea también para diversos, para mujeres y también para la amante homosexual y bisexual. Y lo que deja el mensaje a mí en el sentido de ellos, de que dijeron el video que hay mucha diversidad en el sentido de contorno y romper con la estructura de la vestimenta y el color definido para el hombre y la mujer, está buenísimo, me encantó, igual un buen laburo de los chicos y pensaron un montón, se ve. Bien, bueno, no, hemos llegado al final entonces de este programa que se llama Hora Libre TV. Estamos en la edición 2019. Este programa nació en Buenos Aires, pero ahora tiene su réplica aquí en la provincia de Mendoza, gracias al acompañamiento de la Defensoría de Servicios de Comunicación Audiovisual y también gracias al apoyo de la Universidad Nacional de Cuyo, que a través de la Secretaría de Vinculación aprobó este proyecto para que pudiéramos llevarlo a cabo una vez más con más chicos y chicas de diferentes escuelas y barrios de aquí de Mendoza y de Guaymallén. Así que gracias a los chicos y a las chicas, gracias también a las profes y profesores que acompañaron todo el proceso de preparación de estos videos y también para que los chicos estuvieran hoy aquí compartiendo este programa y pudiendo ejercer el derecho a la comunicación, que es un derecho humano inalienable. Y bueno, gracias a ustedes televidentes por haber compartido este programa con nosotros. Nos vemos. Hasta la próxima. We'll be right back.